Buenos días, pueblo de Quito. Buenos días con todos. Lamentablemente, Quito no se merece esto. Quito no se merece este circo, este show mediático y todo lo que está viviendo. Quito necesita que sus instituciones municipales trabajen. Estoy aquí el día de hoy porque el pueblo nos eligió a mí y a los 21 concejales que estamos sentados aquí. Y a veces se les olvida. Representamos el 100% de las voluntades del pueblo de Quito. También somos autoridad, que no puede ser menospreciada por cualquier persona. Y justamente por esta responsabilidad y compromiso que se tiene con el pueblo de Quito, quiero decirles que nosotros no tenemos el aparato comunicacional que mueve el municipio, pero estamos trabajando en todas y cada una de las comisiones que dio lectura a la señorita secretaria, que mencionó la concejala anteriormente. Tenemos trabajo en las comisiones que se encuentra paralizado gracias a la institucionalidad. Tengo, por ejemplo, mi ordenanza del delivery que evita la precarización laboral de ese sistema de trabajo que está en la Secretaría de Movilidad tirándose la pelotita entre la AMT hace 2 años. Y dicen que no tienen personal para que pueda hacer los informes de la ordenanza de delivery. La situación de la administración municipal es caótica y no hace falta decirlo y repetirlo, y lo sabemos. No quiero detallar nuevamente el problema porque la ciudad lo ve, lo vive todos los días. Y la ciudad no puede estar sujeta a gustos o disgustos o peleas de los principales personeros. La ciudad no se detiene y sus autoridades tampoco pueden detenerse. Autoridades electas por el pueblo, en las urnas. Ayer escuché a una funcionaria decir que las instituciones municipales estaban deteniendo o dejaban de trabajar. ¡Qué error! Los funcionarios tienen que trabajar, independientemente de lo que esté pasando en el Consejo Metropolitano, puesto que su función es administrativa. Es puesta por la máxima autoridad. Funcionaria que debe analizar su designación antes de seguir emitiendo criterios. Y le recuerdo, señora funcionaria, que tampoco hemos olvidado de la forma que fue removida de la agencia de control. El presupuesto de inversión es nulo, es gravísimo. Por ejemplo, la Secretaría de Salud al día de, bueno, a julio, tiene un 6.8% de ejecución. Y los funcionarios tienen miedo de ejecutar la plata. La educación, 11% de presupuesto de inversión ejecutado en canchas. Mientras las escuelas municipales no tienen rectores, no tienen profesores, no hay secretarios, no hay quien dé la cara por la educación. ¡No es posible! Adicionalmente, las administraciones zonales, la que más ha ejecutado un presupuesto de inversión es del 0.2%. Háblese claro, presupuesto de inversión, no de gastos, no de sueldos, no de funcionarios. Esto evidencia el abandono de las administraciones zonales en toda la ciudad de Quito. Si quieren trabajar, trabajen. Lo que tienen que hacer es ejecutar el presupuesto que sí hay. Voy a regresar a la famosa Secretaría de Movilidad y sus respuestas de va y ven en 1 año y medio de la ordenanza de delivery que evita la precarización de todos los motorizados que se encuentran en la ciudad. Que no tienen cómo, que hay que contratar una consultoría. Consultorías están prohibidas por resolución del Consejo Metropolitano y si no han ejecutado la plata entonces y no hay quien haga, trabajen funcionarios. Porque ustedes están ahí para trabajar. Nosotros estamos aquí para legislar y fiscalizar lo que está sucediendo en el Ejecutivo. Satisfacción general por este tipo de acciones de las empresas municipales de un 70%. Funcionarios, dedíquense a trabajar, que el Consejo está haciendo su trabajo.
Y nada más decirle, señora concejala, y usted es testiga de que jamás nosotros hemos hecho movilizaciones con recursos públicos. Y le digo, usted es testiga porque me acompañaba a una serie de eventos en donde le consta que la espontaneidad de la gente se reunían para recibir al alcalde. Y ahí estábamos siempre dando la bienvenida. Usted era parte de esas concentraciones, en las parroquias especialmente. Y jamás nosotros hemos dispuesto, ni lo haríamos, ni se debe manipular una espontaneidad de la gente con recursos públicos. Eso jamás lo haríamos, y usted sabe perfectamente que es así. Bien. Visto a las personas que salen a manifestarse fuera y onda, también tienen toda la libertad de hacerlo, pues estamos en un país democrático. Y también las personas salen a decir no renuncias y onda, y también tienen todo el derecho de expresarse. Esa es la democracia. Tenemos que aprender, evidentemente, a ser tolerantes en torno a uno o a otra situación. Nunca, no he conocido, ni no conozco, ni ustedes tampoco, compañeros y señores concejales, señoras concejales, no conozco un político que sea una perita en dulce que le caiga bien a todos. Aquí lo que nos toca como funcionarios es ceñirnos a la Constitución, al debido proceso, a las garantías constitucionales y seguir trabajando por la ciudad. Porque en realidad, ¿qué tiene que ver los baches? Tenemos que seguir trabajando. ¿Qué tiene que ver los parques? Tenemos que seguir trabajando. Pese a las circunstancias económicas muy complejas y difíciles. Porque a veces aquí también se dice que no se ejecuta, pero sí sabe la ciudadanía que nosotros no tenemos efectivo, que tenemos bonos, que tenemos papeles y que siempre van a requerir una serie de sacrificios. Ningún exalcalde en la historia de esta ciudad ha tenido que enfrentar una pandemia y sin plata. Pero vamos a seguir trabajando, y qué bueno que ya comience a exigirles a los funcionarios, hagan su trabajo, salgan a desentar los parterres, los espacios verdes, bacheen la ciudad, lancen proyectos con lo que podamos hacerlo, porque la responsabilidad y lo que hemos heredado en esta ciudad no es de 2 años, y 2 años, 1 año, 4 meses en pandemia. Esto viene de los últimos 50 años, 40, 30 años. No estamos aquí para hablar de lo que se está haciendo ni lo que no se ha hecho, porque invitaremos a otra sesión para que cada uno de los funcionarios le informe a este consejo y a la ciudadanía qué ha hecho y qué ha dejado de hacer. Esa es la función de los ciudadanos, y desde luego la de ustedes, de fiscalizar, y fiscalicen. Aquí nunca hemos obviado un tema en el orden del día. Cuando han pedido ustedes que venga un funcionario, aquí lo hemos puesto y aquí ha respondido al consejo. Cuando han solicitado documentación, le hemos dicho, dele toda la documentación necesaria, porque ese es el papel de los señores concejales, fiscalizar y desde luego legislar. Tiene la palabra, ¿de acuerdo? ¿Qué haces aquí, Jorge? Aquí, no pues, eres, como todos los días, sesionando. Tú ya no eres del alcalde. ¿Y tú qué haces aquí? Yo estoy en mi puesto de trabajo, Jorge, pero tú... Has de venir en bicicleta, pues, para prestarte acá la oficina, para que te puedas duchar. No lo necesito. Ya estás conforme con el sueldo que te pagan, porque eso más dijiste que era irrisorio lo que te pagaban. Pero sabes, mi querido Jorge, que ese del... Mi querido Juan Manuel... Mi querido Jorge, estoy en uso de la palabra. Sí, pero con respeto, vámonos con respeto, refiriéndonos al estimado Juan Manuel. Yo digo, Jorge, lo que Benito Juárez dijo, yo recibo la remuneración que por ley me corresponde. Y verás para lo que dijo el maestro Chuchilián, bueno, no le pare en bola, me dijo al Juan Manuel. ¿Vas a hablar tú o voy a hablar yo? Pero con respeto, con respeto, por favor, sin descalificaciones, sin esas ironías, yo creo que debemos mantener lo que hasta aquí se ha venido haciendo. Bueno, adelante. Yo me planteo la pregunta, ¿qué hace aquí usted? Usted ya fue removido, el puesto siempre le quedó grande. Váyase y déjenos trabajar. Yo le he pedido eso, déjenos trabajar, este es nuestro sitio de trabajo. Y usted trabaja y nosotros no. Eso yo creo que es de un cinismo supino, yo creo que esa es una descalificación. Por cierto, los troles, aquellos que usted niega que existan, que usted no los maneja, ya estarán descalificando. ¿Sabe qué me dicen a mí? ¿Sabe de qué me acusan? Aparte de eso, de potenciar algo que una
show de banalidad hizo con respecto. Usted sabe que yo no uso vehículo. Usted sabe muy bien que yo renuncié a la primera semana de estar en funciones al vehículo municipal. Yo vengo en bicicleta. Usted sabe cuál es la remuneración que yo recibo. Ahí no hay escándalo. Pero ¿sabe de qué me acusan? De ser viejo. Sus troles, aquellos que usted no tiene, me ponen ya. Por ya favor, señor concejal, no me acuse de que yo le estoy descalificando a través de troles. Bueno, yo tengo una cuenta de más de medio millón y jamás yo le he mencionado ni para bien ni para mal. Usted trabaja y nosotros no, ha dicho. Ayer estuve discutiendo el tema del PUX en el barrio Quinta Berta con los vecinos de Cumbayá. Anteayer estuve en San Francisco de Pincha analizando el tema del proyecto del Parque Botánico con los vecinos de Cumbayá. He estado en todas las sesiones de discusión del PUX. Allí no lo he visto a usted. Yo desconozco cuál será la posición del alcalde con respecto al PUX. Trabajar. Usted ha señalado muy bien que 8 ocasiones tal vez habrá estado en el despacho, que su sitio de trabajo es en territorio. Tenemos visiones muy diferentes de lo que significa trabajar. Trabajar no es del show. Yo creo que esto de ir a bailar, a pasearse en actos sociales por la calle, no es trabajar. Yo tengo claro el tema de trabajar. Que usted ganó las elecciones, creo que hay una confusión más allí, una confusión que le hace estar en ese puesto que no le corresponde. Usted recibió el encargo de apenas una quinta parte del electorado, encargo que usted no supo afrontar. Recuerdo que cuando nos conocimos usted me comentaba que como candidato se planteaba usted ante un amigo una disyuntiva, decía: yo veo aquí que hay dos escenarios, o que gane o que pierda. Y seguramente el segundo, de que gane, era el menos adecuado para mí, era el que menos me favorecía. Le ha dado la razón, usted no estuvo a la altura de ser alcalde de Quito, y un proceso ciudadano debidamente llevado, un proceso de participación ciudadana, usted fue removido. No se trata de ganar elecciones, se trata de recibir un mandato popular para una conscripción cívica. Por cierto, si se tratara de sumar los votos en la circunscripción territorial por la cual yo fui elegido, usted no ganó allí. Usted obtuvo menos votos que otros candidatos. Hay unas aves, si uno lee la historia natural del reino de Quito, el padre Juan de Velasco las describe, muy lindas, locuaces, habladoras, graciosas, repiten lo que escuchan, juegan, bailan, silban, se les quiere. Los loros, los loritos son simpáticos, pero un loro de alcalde, cuidado. Un loro de alcalde, un loro que repite lo que escucha, cuidado. Eso se vuelve en una pesadilla, eso fue ominoso. Y cuando ese loro tiene adláteres, ¿no es cierto? La gente que no se le separa nunca para decirle, para amenazar, ¿no es cierto? Usted nos ha amenazado ahora, nos ha amenazado nos ha afirmado cosas, ¿no? Que nosotros estamos ordenando a la justicia. Caramba, caramba, tremenda, tremenda afirmación a esa. Y usted nos convoca mañana para elegir vicealcaldesa. Estás desubicado, Jorge, estás totalmente desubicado. Tú ya no eres el alcalde de Quito. Quito no es un show. No, Yunda, no. Quito no es un show. Y nosotros no nos vamos a prestar para estos shows de alguien que fue legalmente removido y que no es más alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Cerremos este capítulo ominoso. Déjanos trabajar, Jorge. Gracias, señor concejal. Igual, con el debido respeto, también le digo, ojalá no se quede dormido en las sesiones como en la anterior. Señorita secretaria, por favor, sírvase constatar el quórum reglamentario. ¿Cuántos meses más? En este momento, la ley le está amparando al alcalde, y no por defenderle, señor alcalde. Usted aquí debería traer a comparecer. Yo como joven le exijo que venga acá a la ciudadanía a pedir disculpas a su hijo, porque no es justo lo que se ha hecho con la administración de la ciudad. Y usted tendrá que comparecer ante la ley, pero yo no soy juez, y la ley le está amparando. Y no por eso el Consejo Metropolitano debe pararse. Nosotros tenemos que seguir respondiendo a la ciudadanía que nos puso aquí. ¿Vamos a seguir asistiendo nuevamente solo por dar figura política, o vamos a asistir para trabajar? ¿Cuál es la propuesta de ciudad, concejales, alcalde? ¿Cuál es? A este momento no ha
hacía falta reorganizar las comisiones sabiendo que hay esta pugna de poderes. Pero sí hacía falta seguir regularizando barrios. Eso es lo que necesitamos los ciudadanos. Ahorita tenemos la nueva variante de COVID. ¿Cuál es la propuesta de la alcaldía de Quito y de los concejales ante esta problemática? ¿O vamos nuevamente a permitir que las unidades de cuidados intensivos estén saturadas? El no accionar de este consejo implica la muerte de muchas personas si no se trata el tema de salud. Señores, yo como joven hoy les pido, trabajemos por la ciudad de Quito, y si no se va a instalar las sesiones del consejo por falta de quórum durante muchos más días, pues entonces vámonos todos a la casa. ¡Vámonos todos! ¡Vámonos! Porque aquí tiene que venir un consejo y concejales que sí quieran trabajar por la ciudad. Alcalde, yo no le defiendo. Yo no le defiendo. Me indigna como joven y como ciudadana el actuar y las denuncias que usted tiene. Sin embargo, la ley le está amparando. Y por eso nosotros como concejales, más allá del odio, de las iras que le tengan al alcalde, tenemos que seguir viniendo a trabajar. Porque Quito nos exige eso, la ciudadanía nos exige eso y eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de trabajo para Quito? Esta es la pregunta que les dejo a este Consejo Metropolitano y me despido nuevamente pidiéndole disculpas a la ciudadanía porque ustedes no se merecen este show político que hoy y todos estos días se han venido a presentar aquí. Gracias. Tiene la opción por violencia de género a su favor y una medida cautelar por pago de honorarios profesionales sin sorteo en 3 horas. Que bloquean la decisión de remoción y bloquean a Quito para que usted pueda seguir haciendo el show de alcalde. Tenga respeto por Quito, señor Yunda. Un juez no puede suspender una decisión de última instancia del Tribunal Contencioso Electoral, pero usted sí le consiguió. No sé con qué artimañas. ¿Cuánto poder? ¿Cuánta energía? Por favor, señora concejala, le voy a pedir con el mayor comedimiento que no se me indilgue actividades ilícitas o artimañas. Refirámonos al orden del día. No las endilgo yo, señor alcalde. Por favor, el respeto removido. Sobre todo. Si aquí tenemos que discutir con altura, lo haremos de la mejor manera. Sin calificaciones, sin descalificaciones, sin apasionamientos. Aquí tenemos que respetar un estado de derechos. Estoy en uso de la porque palabra. Porque si no fuese el alcalde, mi pregunta es ¿por qué acuden a esta sesión? Por favor, acudimos, señora concejala, no para refirámonos al orden del día, con el mayor comedimiento. Ese es su juez. Concejales, que no estamos haciendo nuestro trabajo, está muy equivocado. No hemos venido a este espacio porque le tengamos miedo. No, señor. Hemos venido a este espacio para decirle a la ciudadanía, a los ciudadanos quiteños y quiteñas, que nosotros estamos trabajando en nuestros despachos. Yo he salido de aquí 9:30. Lamentablemente nunca le he visto a usted. Pero sin embargo, aquí estamos, al pie del cañón, sin miedo. ¿Sabe algo muy importante de la sociedad? Que no nos enseñan a ser personas humildes, a no aferrarnos cuando cometemos errores. Somos humanos, pero lo ideal sería que usted haga un paso al costado. Hágale justicia al buen nombre de su familia, doctor Yunda. Todos tenemos familia, todos tenemos hijos. Y debemos dar un buen ejemplo a esta ciudad. Por eso hemos sido elegidos, no solamente usted, yo también fui elegida. Por aquellos compañeros y compañeras que creen en las luchas sociales, no manoseemos la palabra derechos. Porque mire, por una sentencia para compañeras violadas, nos hemos demorado 1 año por una sentencia y usted logró en 4 horas tiempo récord. ¿Cómo me gustaría que la justicia sea así de ágil para las mujeres maltratadas del Ecuador y de Quito? Así que le hago un llamado. Venga con nosotros. Salga por la puerta grande. No por atrás. No por atrás. Punto de información, la concejala. Sigo en el uso de la palabra. Solamente para terminar, un punto de información, por favor. Para terminar, estoy en el uso de la palabra. Les pido respeto, compañeros concejales. Estoy en el uso de la palabra.
No, por favor, compañera, yo estoy en el uso de la palabra. Por favor. Y finalmente, a los compañeros y compañeras, y esto, qué bueno que quiera la palabra. A los compañeros de la Revolución Ciudadana les digo, ese hombre que está sentado ahí le dijo a su líder. Si estoy aquí, es en eso. Para recordarles a ustedes, escuche, porque lamentablemente muchas veces me he dirigido a usted y no le ha gustado escuchar. Le he dicho aquí, en el pleno de este consejo, que muchos de su equipo o las personas que le acompañaban desconocían muchas cosas, y la situación en la que usted está es fruto de haber escogido a esas personas para que le acompañen. ¿Sí? Y en eso también le digo a la señorita Obando y a la ciudadanía que el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral se dio el 9 de julio a las 11:42 de la mañana, e ilegal e ilegítimamente se convocan a sesiones de consejo. La del día martes se convocó el 10 de julio, cuando ya había un pronunciamiento. Por eso es que yo le exijo a la Secretaría del Consejo de que se abstenga de asumir, hacer convocatorias a este consejo, porque es necesario que se clarifique el intríngulis jurídico en el cual usted ha metido a la ciudad. A que se, justamente, usted pidió medidas cautelares. Por eso yo le pido a la Secretaría, le exijo a la Secretaría de este Consejo que se abstenga de generar este tipo de convocatorias hasta que no se resuelva ese intríngulis que ha ocasionado el doctor Yunda. Y por eso, aquí estoy, aquí estamos, para que Quito no se yunda más. Yo, con el mayor respeto, les voy a pedir a las señoras concejalas y a los señores concejales que nos refiramos al orden del día. La ha pedido la palabra la señora concejala Luz Elena Coloma. Gracias, muy buenos días. De acciones y medidas cuestionadas por su aparente ilegitimidad en cuanto sujetos a investigación por autoridades competentes. Existen canales y recursos legales para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva. Eso nadie lo duda. Pero cuidado, en la universidad enseñamos que el derecho deja de ser derecho cuando se abusa de él. La ofensa y el perjuicio a la ciudad son evidentes, y no voy a desaprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a los jueces que conocen las causas constitucionales, que según el Consejo de la Judicatura no habrían sido ni siquiera sorteadas, para que resuelvan esto a la brevedad posible. Señores jueces, en sus manos está devolver a Quito la tranquilidad e institucionalidad que esta ciudad se merece. Muchas gracias. Nuevamente hago un llamado a los señores concejales, refirámonos al orden del día. Aquí no se ha convocado para hablar de los parteres cuando conocemos que esta administración ha enfrentado la situación más difícil y compleja de una pandemia, de una crisis sanitaria y económica, y aún así no se ha dejado de trabajar un solo día. No se puede decir que la ciudad está abandonada porque el aparataje municipal está trabajando todos los días. Yo les pregunto a ustedes, señores concejales, ¿cuántas ordenanzas, proyectos han presentado? Con el mayor respeto, la señora concejala Luz Elena Coloma no ha presentado ni uno solo, y aún así está dando aquí clases de presentación. Yo les voy a pedir a los señores concejales, los baches no es algo que se ha dado en los últimos 2 años. Ya le voy a dar la palabra, por favor, ya le voy a dar la palabra, sí. Ya la vamos a dar la palabra. Los baches no se hacen en 2 años, los baches se hacen en 30, 20, 15 años, que han hecho las administraciones anteriores y muchos de ustedes parte de esas administraciones anteriores.
las construcciones en las quebradas, nosotros no las hemos facilitado ni las hemos autorizado. Lo mismo asuman las responsabilidades las administraciones anteriores. Y claro, doctor Bedón, en la universidad se enseña que el debido proceso, que el legítimo derecho a la defensa, que los juzgadores tengan imparcialidad, que al menos se guarden las formas, que no sean juez y parte si tienen que juzgar a alguien, que no tengan conflictos de intereses. Yo no soy abogado, pero como ciudadano defenderé también mis derechos. Y me parece gravísimo que desde sus competencias estén ordenando a la justicia que fallen al favor de que ustedes quieren. Eso me parece una intromisión gravísima. Ojalá también sepan las consecuencias de lo que están asumiendo, porque también tenemos los recursos para poder iniciar cuando se está violentando las leyes un debido proceso. Ha pedido la palabra la señora concejala. La ética, la moral. Y en ese sentido, a mí me preocupa muchísimo que durante este tiempo, estos principios que muy probablemente su madre, su padre, su familia le dieron desde muy pequeños, los está olvidando. Y le habla a un activista de derechos, porque en este consejo mucho se manipula el derecho. Pero no entendemos lo que significa los derechos de los ciudadanos, los derechos de los funcionarios, los derechos de los concejales que fueron maltratados por una que se toma atribuciones que no le corresponden. Señorita Obando, en este consejo usted ha sepultado su carrera profesional, porque ¿cómo es posible que una funcionaria de alguna manera, directa o indirecta, intimide a la autoridad? La autoridad es el Consejo Metropolitano. Y usted se ha atrevido de una forma irresponsable, inobservando el proceso, inobservando la administración, la normativa municipal, a tomarse atribuciones que no le corresponden, porque usted está sentada ahí para darnos un punto de información jurídico, pero al parecer desconoce. Repito, acaba usted frente a la opinión pública de sepultar su carrera profesional. Por otro lado, doctor Yunda, yo soy una ciudadana. Yo no le pedí su renuncia, jamás. Pero le digo hoy que apelo a su espíritu y en especial a su calidad de ser humano. Usted lo dijo en los medios, usted lo dijo y lo retribuyó en los medios. El momento que el Tribunal Contencioso Electoral dé su resolución, yo me retiraré a hacer mi vida privada. Y hoy lo tenemos aquí. Hoy lo tenemos aquí. ¿Dónde está la palabra de un hombre? Porque usted, muy independientemente de que tenga un título profesional, porque los títulos se adquieren con el conocimiento, el tiempo, pero el título de señor, señor, señora, eso se construye con la palabra, con la actitud, con la humildad, con el respeto a esta ciudad que usted está sepultando. Usted es el único culpable de lo que está sucediendo en esta ciudad que no camina. En esta ciudad que usted nos ha dicho públicamente que somos concejales, que no estamos haciendo nuestro trabajo, está muy equivocado. No hemos venido a este espacio porque le tengamos miedo. No, señor. Hemos venido a este espacio para decirle a la ciudadanía, a los ciudadanos quiteños y quiteñas, que nosotros estamos trabajando en nuestros despachos. Yo he salido de aquí 9:30. Lamentablemente nunca le he visto a usted. Pero sin embargo, aquí estamos, al pie del cañón, sin miedo. ¿Sabe algo muy importante de la sociedad? Que no nos enseñan a ser personas humildes, a no aferrarnos cuando cometemos errores. Somos humanos, pero lo ideal sería que usted haga un paso al costado. Hágale justicia al buen nombre de su familia, doctor Yunda. Todos tenemos familia, todos tenemos hijos. Y debemos dar un buen ejemplo a esta ciudad. Por eso hemos sido elegidos. No solamente usted, yo también fui elegida.
por aquellos compañeros y compañeras que creen en las luchas sociales. No manoseemos la palabra derechos, porque mire, por una sentencia para compañeras violadas, nos hemos demorado un año por una sentencia, y usted logró en 4 horas, tiempo récord. ¿Cómo me gustaría que la justicia sea así de ágil para las mujeres maltratadas del Ecuador y de Quito? Así que le hago un llamado. Venga con nosotros, salga por la puerta grande, no por atrás. Punto de información, la concejala. Sigo en el uso de la palabra. Solamente para terminar. Un punto de información, por favor. Terminar, estoy en el uso de la palabra. Les pido respeto, compañeros concejales. Estoy en el uso de la palabra. No, por favor, compañera. Yo estoy en el uso de la palabra. Por favor. Y finalmente, a los compañeros y compañeras. Y esto, qué bueno que quiera la palabra. A los compañeros de la Revolución Ciudadana les digo, ese hombre que está sentado ahí le dijo a su líder máximo, la loca del ático. Creo que se los olvidó a los compañeros. ¿Cómo tratan y cómo es su lealtad política? Gracias. Por favor, señora concejala, yo le voy a pedir que nos refiramos con respeto y hagamos el uso de la mascarilla. Y yo jamás en mi vida he descalificado a nadie. Es falso de toda falsedad que yo tenga una red social o tenga una declaración para descalificar a alguien. Soy una persona que respeto a todos los seres humanos, independientemente de su condición política, independientemente de cualquier otra circunstancia. Usted dice que dé un paso al costado, pero también, y claro, usted no me ve aquí en el despacho porque yo paso en el territorio. Acá en los 2 años habré estado unas 8 o 10 veces en mi despacho. Yo paso en el territorio trabajando, yo paso en el territorio con la ciudadanía, solventando y sintiendo sus problemas. Eso no me impide la ley. No me dice en ninguna parte que yo tengo que estar en un escritorio todo el tiempo, todas las horas. El hecho de que utilice todos los recursos que me permite la Constitución y la ley es un derecho que tengo y que tienen todos los ciudadanos, estimada concejala. Yo no sé por qué hay la desesperación de que esto y yo salga, de que y yo pregunto, ¿y por qué no está aquí sentado entonces el que tiene mi puesto si es que realmente todo esto es ilegítimo? ¿Por qué no ha venido con la fuerza pública y yo ya me hubiese ido a la casa? Lo que pasa es que hay un estado de derechos y hay un debido proceso que tiene que respetarse, nos guste o no nos guste. El punto de información de la señora concejala Blanca Paucar.